escuchas? ¿O no me escuchas? Ah, vientos. Sí, no. Aquí deberían estar las partidas. No hay nada. Le voy a poner fácil y así voy a poder. No me acuerdo a quién derroté primero. Vamos por este. Ya no me acuerdo, ¿eh? Ya tiene como unos 5 o 6 meses. Si no es que más. A ver. Creo que es el único que hago, ¿va? Ah, ok. Ay, pensé que eso era malo. Ay, ya olvidaba que esas cosas. Nomás me hago para atrás y ya me aparece. Uy. Ok, para no caer en los picos, primero este, después este. Después este. Ay, pero no sé si llego. Uy. Si lo acabo en fácil, pues igual si lo acabo en normal, ¿no? ¿Me puedo subir en ese o me hace daño? Ah, no, sí me puedo subir. Y esa es su carita. Oh. Ay, me hubiera quedado ahí arriba. Hijo, ay, no, pues sí, me hace falta, dirían callo, ¿no? Oh. Primera muerte, no manches, si te dejan desde el principio, pues sí. Bueno, ya sé. Ah, me hubiera subido ya. Chingado. ¿Por qué me aviento? Pues porque estoy remenso. Entonces, quedé que... No, y no me iba a aventar. Quería regresarme a la plataforma anterior, pero... Ay, era la del otro lado. Muy bien. Corre, hijo, corre. No,
otra vez no. Bueno, ahí te voy a volver a salir, ¿verdad? Me quería regresar aquí a esta plataforma. Un poco más. No. Ahí, aquí. Corrijo. Está, ahora sí. Oh, ¿para dónde me voy? Acá. Ah, sí, estuvo bien. No sé, quiero llegar hasta acá. Ah, sí, me acuerdo de esto. Uy. Uy. Este es un arma, ¿no? De este, creo. No. Mis plataformas para no caerme porque estoy no. Uy. Quiero ver cuántas veces me voy a humillar solo. No, yo creo que tiene más de 5 o 6 meses que lo jugué. Y pues no, soy un noob. Voy a fallar mil veces. Inútil soy. Sí, ya sabía que esto iba a pasar. Es para ver cuántas veces mamillo yo solo. Es que todavía no tengo, o sea, se me complica. ¿Cómo se dice el? ¿Cuántos cuadros brinca? Se me complica recordar, calcular cuántos cuadros salta de ida o de regreso. Thank you.
vámonos, YOLO. ¿Cómo se ocupa este? No. No me acuerdo de nada de este juego. 2, 3, 7. ¡Ah! Uy. Mierda, se quedó muy cerca. ¡Ay, hijo! Ahora sí, queda muy lejos. Uy, ya casi, ya casi. Uf. Aquí, bendito sea Dios, existe esta opción. Lo que no me acuerdo, ¿esto es vida? Bueno, compro uno y uno. De todas maneras lo salvé antes. Me acuerdo lo complicado que es el de Strider, ¿no es? Sí. Sí, sí, sí lo ubico. Rayos. No sé por cuál ir. Creo que este fue de los... Este o el de al ladito, uno de los primeros que les pude ganar. Imagínate si le estuviera jugando normal. Me humillaría más de lo que ya me estoy humillando. Uy. Ay, sí me acuerdo. O sea, de hecho, ahorita los estoy jugando y digo, ah, sí, sí, sí me acuerdo que aquí hay como agua y que... Y así de varios como que niveles. Pero pues obviamente... Uy, casi me da, hijo. De hecho, creo que aquí me atoré. Porque no podía saltar. O sea, como que me atoré y dije, ah, la chingada. Y me salí de nivel y fui por otro. A ver si ahorita llego a esa parte. Aquí, porque sí, 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 sí. Porque cuando saltas, el agua te empuja y no puedes llegar hasta allá. Entonces, eso lo repitió varias veces. Mira, ahorita voy a tratar de saltar. Mira, si te das cuenta, me pondría así como en el borde. Oh. LOL. Sí, a la que quería.
Bueno, me pones en el borde y brinco, ¿no? En el borde y me brinco y no llego ni a la mitad. Entonces aquí pues sí me puedo, ya, o sea, ya me pude subir, pero más adelante hay una que no puedo. Y me acuerdo, mira, aquí me salgo del agua, pero más adelante hay una. Y me acuerdo que esto me costó. Y creo que fue de los últimos niveles este. Porque fue así como de, ah, no. Mira, aquí por ejemplo. Aquí sí brinco bien. Y mira, aquí no. Mira. Todo lo que brinca aquí. Y aquí sí brinca más. Aquí exactamente, mira. Técnicamente tengo que llegar allá, ¿no? Pero ¿cómo voy a llegar si no puedo brincar? Y no me puedo salir del agua. ¿Ya viste? Mira, es una distancia parecida a la de esta, ¿no? Como de aquí, acá. Y ves, estoy debajo del agua, aunque me ponga en la esquina. No, es aquí porque sale del agua. Aquí. Haz de cuenta que tengo que llegar a la mitad de la otra pipa. ¿Viste? Luego luego te empuja. Y aquí no. Aquí sí me deja soltar. Entonces, ¿cómo llego ya? Voy a morir, de hecho. ¡Oh, no! Qué suerte. Eso fue suerte, no fue habilidad. Mucha suerte, de hecho. Churro, más bien, ¿no? Órale, hijo. Ay, ¿cómo agarro esa vida? Mira, aquí me salgo del agua. Y sin bronca. Uy, un camarón metálico. Salgo del agua y pum. Aquí no creo llegar. Ah, no, mira, si sí llegué. Uy, qué churro. Es como si hubiera jugado Isaac y no fue súper bien. No, no llego. No, ya desapareció. Ah, sí, claro. Claro, otra vez, por supuesto. Pues sí, Alan, ¿qué quieres? Uy. ¿Qué me pegó? ¿Me pegó el peso o qué? Ay, otra vez me pegó el peso. Muchas arañas me caen. Pinche madre, sí, claro que me acuerdo de ellas. Hija de la chica. No. Uy, de puro churro que hay aquí y no hay nada. Genial. Uy, creo que ya llegué al jefe, ¿verdad? Rayos. ¿Cómo me pongo la vida? Ah, en ítems.
puedo poner vida y... Cuando lo empecé... Es que, ¿cuál es vida? ¿No te acuerdas? ¿La vida es esta o la vida es esta? ¿Te acuerdas? ¿O es esta? Según yo es esta. Esta es vida. O sea, te restaura tu... tu vida. Entonces, si ya me está dando en la torre, pues lo ocupo y ya... Le puedo... Tengo como que otro... No, no sabía. Bueno, más así. Si eso me mata, pues ya. Ni modo. Ese no me acuerdo qué hace. O sea, no me acuerdo qué dispara o cuál es su... Uy. Su... Uy, uy, uy. No, hijo. Ah, sí lo derroto, con la vida sí lo derroto. No es tan difícil. Uy. Brinca, perro. Mira, primer intento, ya soy pro. Pues no estoy tan estresado como pensé que me iba a estresar. Voy a ponerme en dos. O cualquier cosa. Bueno, está. 10 minutos, 16 minutos. Y mira. No voy tan mal. Es que no me... O sea, podría comprar, pero... Voy a comprar otro y uno, porque sé que uno es poder, o sea, es que este no me acuerdo qué es. ¿O puedo regresar a la tienda? No, creo que nada más puedo regresar cuando... Según yo este es vida, entonces vamos a comprar. Tiene sentido que sea primero, y este debe de ser poder. Es energy, y W, ¿qué significa? Ya, YOLO. Compro este y... Ah, no, ya ni me alcanza. Soy pobre. ¿Este qué es? Eddie Cole. Eddie Cole brings you special items when used. Can be used on the item screen. No, no entendí. Ah, pues mira qué información, qué estúpido sos. Restaura la energía del... jugador completamente, puede ser usada en la pantalla de ítems. Restaura la energía de armas especiales que tengas seleccionadas, puede ser usada. Qué babosa, no vi esto. Mystery Tank regenera la energía completamente, así como la energía de todos los... Ah, ok, este te restaura las dos cosas. No, vida. Definitivamente la vida es más importante que los poderes. Y ya me quedé pobre. Entonces vamos a salvarlo otra vez. Para que se quede lo que compré. Vámonos. Tú selecciona uno. Te toca seleccionar el arma con la que me voy a humillar. Yo no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Nitro Man. ¿Cuál es Nitro Man? ¿Es este?
Sí, no, la verdad, o sea, yo si tú me dices, ¿te acuerdas qué hace este? No, la neta, no. Ni me acuerdo del mundito, no. Nitro más, vamos, entonces. Métele nitro, sí. No me acuerdo de ese. Ahorita que veo los enemigos, ¿no? Cuando ya como que digo, ah, sí, ya lo había visto. Uy, güey. No manches, no te dejan. Uy, dinero. Ándale, perro. Ah, sí, los soldaditos con escudo. Son un dolor en el trasero. Sí. Ay, saltan los perros. ¿Y cómo se supone que voy a llegar allá arriba? Necesito algo de... bueno, otro... voy a llegar con otro... ¿cómo cambio los ítems? Es cierto, pues. Ah, ok. Ah, aquí es cuando pasan como autobuses. Órale, cógate. Sí, ya me acordé. Ay, sí, Alan. Uy, sí, me acuerdo. A ver, aquí, hijo, aquí. Y no pasa otro, así. Ok, no vamos tan mal. Uy. ¿No se va a voltear? ¿Lo puedo brincar? No, no creo, me va a dar. Ah, no, no. ¡Muere, perro! Otra vez. ¡Ay, güey! Bueno, que ya me gané, llevan. ¡Uy! Creo que no era por aquí. Porque vienen amigos del otro lado, ¿no? Ah, quién sabe. Sí, picos. Pero no sé de qué lado vienen. ¡Uy! Acuérdate. No es un Mario. Bueno, los Mario están tan difíciles, ¿verdad? ¡Uy! ¡Órale, hijo! No. ¡Ah! ¡Chinga! Creo que ni siquiera es por aquí. A ver, déjame ir para acá. ¿Dónde es? Ay, sí lo maté, mira. Uy. No, espérate, hijo. ¿Dónde es? Ah, no he visto que cambian las flechas de abajo. Las flechitas de abajo. Ah, es para acá. Menso soy. Mira, aquí se me ve muy pro. No he visto que cambien las flechas te dicen. Mira, ya hay vida. Pero pues no sé cómo llegar. Súbete, hijo. Uy. Oh. Ah, que si lo puedo buscar, ¿verdad? Oh, pues sí. No, pues sí, Alan, qué bonito. Aquí no me acuerdo porque está así. Algo va a pasar aquí, ¿no? Uy, sí, güey. Vida.
servida. No se fue. Ay, pero si se brinque. Ahí llega el jefe, más rápido. ¿En serio? Su motito. Es que no me acuerdo qué hacen, o sea, todos tienen como que su... ¡Uy! Ah, sí me acuerdo de eso. Ah, no me acuerdo de eso. ¡Ay, oh, hijo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, chica! ¡Se me olvida! Mira, también te casi le gano. ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué pro soy! ¡Qué pro! Ni yo me la creo. Tal vez la suerte que me estás mandando. Me acuerdo de eso. Pues primero a salvarlo. Okay. Y yo voy a empezar a ahorrar, pero una vida, sí. Nunca falta, nunca cae mal. Y una energía, no, con eso, con una vida nomás. Energía tengo una y no la ocupo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ah, no me había dado cuenta que los ojos de Mega Man se mueven. Gleadman, ¿cuál es? Ah, este. Es el que tiene en lugar de mano un cuchillito, ¿no? Ah, no, sí. No, sí. No, sí trae espadas, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. Creo que aquí salen unos resortes, ¿no? Ah, pero va a volver a aparecer. Pues sí. No era este, hay uno donde salieron más como resortes. Ah, estas pinches niñas. Y volver a salir. Ah, no, no salió. Uy. Hija, nada más me está esperando. Ah, eran esos resortes los que decía. No les tengo que hacer nada. Ah, creo que sí. No, y sí, pues sí, Alan. ¿No me puedo subir? No, no me acuerdo si me puedo subir en ellos. ¿Para qué le juego? Mejor no. Si sí, ya si lo acabo en fácil, lo intento en... Ah, si sí me acuerdo de estas. Sí, si lo acabo en fácil, luego lo empiezo en... Ah, no lo puedo agarrar. Qué chava. Pues sí, no, hija, van a volver a salir todos.
paso en normal y me imagino que ahí voy a sufrir más. Obviamente, ¿no? La de arriba, no, iba a decir no la necesita la vida, pero ahora sí. Sí me acuerdo de este. Chale, pues se me va a tardar mucho. Ah, no. Ah. Ahora le digo. Ah, pero si me moví. Ah, qué la chingada. Uy, deberías. ¿Conoces o has visto Super Meat Boy? Lo peor es que tienes el jefe. Nada más es como que. Como que un mini jefe. ¿Conoces Super Meat Boy? Esa cosa. Al principio la ves y dices, ¡ay, qué bonito! Ya cuando empiezas a ir en los niveles más adelante, no, esa cosa es estrés puro. Lo tengo. Igual y. Al rato, mañana lo pongo, un rato. Y tiene igual 1000 años que no lo juego, entonces va a pasar algo parecido a esto. No, ¿por qué? Ah, chinga madre. Encastrosos. Y lo peor es que las cosas me las dejan aquí abajo. Ay, allá arriba había eso. Ah, oh, pues sí, Alan. Uy, pues sí. Soy remenso. Te digo, y eso que está en fácil. Ah, oh, sí. Bueno, mínimo me dio vida. Ah, se te olvidan. Es increíble cómo se te olvida algo que acabas de pasar. O sea, ¿qué dices? Que se te olvida que va a volver a salir. Y lo acabas de pasar. Oh. No, 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 no. Por arriba entonces. No, ya, la chingada. No voy a volver a. ¿Y por qué no se muere con los picos? Qué injusto es la vida. ¿Y por qué no cae mal? Ay, ya no se la chingada. Hijos de la. Y lo peor es que no se rinden. Y se va a regresar esta cosa. Es vida, eso va. Ah, pero tengo que hacer bien rápido porque se regresa esta cosa. Órale, ¿cómo? Ok. Mira, tan rápido ya llegué al jefe otra vez. Pues no es tan difícil, yo creo que es por la dificultad. Entonces no me acuerdo en qué lo jugué. En fácil y en normal allá. Uy.
No, este sí me va a costar más. Ah, chinga, ¿cómo lo esquivas? Nada más tengo que saltar, ¿verdad? No importa, tengo vida, tengo vida. De por sí, sirve que la pruebo, porque no ha ocupado la vida. No sé qué tanto te sube. Pero ¿cómo? O sea, lo difícil es calcularle. Mira. La vida, hijo, la vida. Es que cómo le calculas y cómo... O sea, la bronca no es... Es que le tienes que calcular. Ve, ni siquiera saltando. Me imagino que es... Ay, chica, muere ese perro. Algo así, pero le tienes que calcular mucho. No, pues me voy a hacer otra vida. Yo quería ahorrar. ¿Y por qué caí? Es que caí en ti. ¿Cómo controlas eso? Mira. Bueno, sí, así. No, pues definitivamente todo se va a las vidas. Comprar más vidas. Me gasté dos. Buena energía. Eso es para subirme a los lugares, ¿no? Mira, 30 minutos exactos. No, pues vida. ¿Ahora cuál? Comando. Estás eligiendo bien, ¿eh? Ay, elegiste el mal manejo. Uy, sí, que te hundes. Sí, me acuerdo. Salen como unos gusanos, ¿no? Uy, hijo, espérate. Ah, sí. No, hijo. Ah. Sí, las tormentas. Te dan una rentrida.
Speedrun, speedrun. Bueno, es cierto. No, hijo. ¿Cuál es tu materia favorita? Ay, no vi que hice. Nomás vi que caí al vacío y que algo se quedó arriba. Yo sé mucho dibujo. Bueno, yo sé. Obviamente, como va ligado lo del diseño y lo del dibujo, yo sé dibujar pues relativamente bien. No lo. Nunca lo. Ay, pues sí, qué mento. Yo solito me di en la madre. Pero sé dibujar. Uy, qué bueno. Y estos resortes son los peligrosos. Pero después cuando estudié inglés, se me hizo una materia de las más favoritas. Sí, tu materia favorita. La mía está entre inglés y dibujo. Bueno, claro, yo donde estudié. Donde estudié, pues llevé dibujo técnico, creo era. O industrial, algo así. Ah, yo me iba para los picos. Pero ya cuando me tocaba inglés, pues. Todos me decían los mandados porque pues yo ya había estudiado inglés. Entonces pues el inglés ya no me costaba. O sea, lo que te enseñan en una escuela pública o privada no es ni la mitad de lo que te enseñan en una escuela especializada. Pues cuando tú estudias inglés y te metes en una escuela privada o pública, el inglés que te enseñan es como de kinder y tú. El tuyo fue como inglés de. Pues inglés, bien. Mira qué rápido llegué. Como crecí, también eso tiene que ver. Que a lo mejor pudiste ver. Fíjate que en eso no piensa la gente, ¿eh? Es un buen punto. O sea, si le. Te pintan muy, muy, muy bonito, más bien te pintan mucho la cuestión de que en la escuela pues es donde te enseñan valores y la. Mira, se lo maté bien rápido y sí. Se supone que en la escuela, no, hijo. Que en la escuela se supone que te van a formar para que ahí tú, que no sabes nada, pues descubras qué camino quieres tomar, ¿no? Pero no cuentan con que el profesor no enseña, o que falta, o que llega tarde, o que nada más te pueden hacer algo. Y algo que pudo haber sido tu potencial para que te gustara, pues no lo fue porque nunca iban, nunca te enseñaban, o algo así, ¿no? Y pues sí, es cierto. Y
desgraciadamente ahí ya no se puede hacer nada porque pues obviamente ya no está en tu control. No, la chingada, puras vidas. Algo salvo. Yo tengo una historia chistosa. Cuando yo iba en la secundaria, pues coger yo uno, a ver si tengo mala suerte o buena como tú. Había una clase de ética o arte, algo así. Oh no, el hielo. ¿Qué te resbalas? Y la maestra, para empezar, parecía hombre. Pero sí era maestra. Pero parecía hombre. O sea, tenía las facciones como de un señor disfrazado de mujer. Y había una amiga que estaba súper bonita y era como que la consentida. Y siempre que era la clase de esa maestra, pues la sentaba hasta enfrente. Entonces yo me acuerdo que de repente, pues ella era como que su favorita. Ella no le ponía, no le ponía a hacer casi nada, porque pues era la consentida, ¿no? Sí le ponía a hacer cosas, pero no tan así como que difíciles. Y entonces, me acuerdo que hizo un concurso de dibujo y cuando se dio cuenta que yo dibujaba bien, cada que era la clase de esa maestra yo me tenía que sentar, o sea, se sentaba mi amiga enfrente, así enfrente del escritorio, y yo a un lado de ella. Y cada que había un trabajo, un concurso, me lo encargaba a mí y a mi amiga, pues nada más así como que de, pues tú vigila el... ¡Ay! Y sí salté. Manches. Y esa maestra era súper fácil de pasar. Porque yo y mi amiga éramos los consentidos. Ya, speedrun. Speedrun fallido. Uy. Pero por ejemplo había un maestro de creo que era cálculo o una cosa así, estadística, no sé qué. Y ese profesor tenía la espalda. ¿Cómo me dio? ¿Qué acaba de pasar? Bueno, era un profesor de matemáticas o cálculo o estadística y ese profesor tenía la facha, bueno, no la facha, tenía la costumbre, es que cómo decirlo. O sea, de que si te tocaba ese profesor no pasabas, así ya, así de, te tocó tal, no, pues ya, hijo, fue pensando en las extraordinarias. ¿Y sí? Pero pues como me habéis dicho, si te gusta el diseño, bueno, si te llama la atención todo ese tipo de cosas. Ay, no había visto que esta cosa era. Pues sí, deberías Ay, es por otra. No. Deberías pensar en después estudiar dibujo o algo así, y eso te ayuda bastante para
para diseño, porque pues ahí como que vas puliendo tus habilidades de dibujo y de creatividad y de ideas. Y está padre. ¿Qué es eso? Ah, chinga. Uy, pensé que me iba a ver. Uy. Vámonos, speedrun. No. No, pinche piso desbaloso. No. Bueno, mira. Aquí. Uy, pensé que no llegaba. Mira, llegué con el jefe. Este no me acuerdo qué hace. Aparte de vender piquitos. ¿Qué hizo? ¿Me jala? Siento como si me jalara. Como si me arrastrara deslizándome hacia él. Entonces ahorita vas a entrar que a prepa. Sí, no me habías dicho, ¿no? Preparatoria. Me faltan dos. Hijo, ya sé. No. No me alcanza. No. Es una bonita etapa la prepa. De hecho, sí. ¿Qué es eso? ¿Por qué se hizo en dos? Uy, güey. Sí, pero sí, échale ganas. De hecho, yo me arrepiento mucho de no haberle echado ganas, porque cuando yo iba en la prepa, era muy conformista. Y yo decía, no importa, como que saque. Aunque pase la materia, no importa ni qué calificación, yo ya me daba así por bien servido. Y pues la verdad no le echaba como muchas ganas. Uy. No. La verdad no le echaba muchas ganas. Porque yo con que pasaba la materia, yo ya con eso me sentía feliz. Y pues obviamente eso terminó en que salí con un promedio súper bajo. Sí, creo que aquí nada más tengo que saltar. No saltar.
pinches pájaros. Y aquí si brincas, sí, eso sí me acuerdo. Y pues sí, te arrepientes, no ahorita, te arrepientes cuando ya vas entrar a la universidad. Te arrepientes como que ya te cae el 20 de que la verdad pudiste haber salido con un bajo promedio, porque tu loco. Entonces, pues no dejes que eso pase. Trata de sacar buenas calificaciones y pues mantenerte más bien. Oh, y no sabía que esto pasaba. Mira, creo que aquí necesito. No. A este. Uy. Sí, trata de. Pues yo sé que es difícil, digo, hay personas a las que se les facilita llevar muy buenas calificaciones y hay personas a las que no. Entonces, no sé cuál sea tu caso, pero... ¡Ay, hijo! ¡Ay, por qué saltas sobre! Trata nada más pues de ser constante, no de estar sacando calificaciones así todas. ¡Ay, hijo! Ya con eso... ya te vas a tirar un parote. Ser muy constante. Porque pues sí, yo sé que... yo sé que no está fácil llevar muy buenas calificaciones siempre. ¿Qué? ¿Qué es eso? No lo puedo disparar. Pero sí, te le ganas. Ah, siempre el salto mal, chinga. Este no me acuerdo. Uy. Pero ¿y qué es esa bola que...? Ah, ok. Lo único que aquí me está salvando es que tengo vidas, ¿no? Uy. Me va a matar. Pensé que le mataba. Ni modo. Oh. Creo que lo desperdicié. Ah, con el otro de aquí, sí, ¿verdad? Que no eso estoy. Fíjate que me acuerdo que cuando estaba jugando en el otro, donde estaba más adelante, pero creo que sí lo jugué normal, porque no manches, si lo hubiera pasado así de rápido en un día, me acuerdo que me tardé como 2 o 3 semanas en llegar a donde me quedé. Pero sí debe de ser la dificultad. Pensé que lo estaba jugando en fácil también, en otra consola, y que por eso... Pues, No, la tienda. Pero lo más seguro es que lo estoy pasando entonces es normal.
Oye, ¿por qué? Ah, creo que ya no puedo comprar vidas porque ya están llenas, por eso está gris. Sí, a lo mejor es eso. A lo mejor lo estaba pasando en normal y por eso me cuesta más trabajo que ahorita. Yo dije, no, si paso dos jefes ahorita ya. Y si llego a pasar dos jefes ahorita que yo juegue, ya es un récord en mi vida. Aquí sí me acuerdo que esas cosas salen aleatoriamente. Uy, no, llegué. Aquí me tengo que subir unas plataformas, ¿no? A sus brazos, sí, cierto. Y pum. No, pero está bien. Sirve que... ¡Oh, la madre! Sirve que... Y lo acabo así. Y ya lo empiezo después en normal. A ver si es cierto. Igual ahí sí es donde llama toro, no sé. Ay, no. Uy. No, sí me sirve todo esto. Y es que hay más, de hecho. Yo nada más tengo este porque esta es la versión de Xbox 360. Uy. No, hijo. Ah. Ah, qué la chingada. Qué perro desgraciado. Ay, no agarré la energía. Y si salté. Es que aquí no puedo. Ah. Ah, sí, genial. Corre, hijo, corre. Uy. Uy. Ah. Ah, sí lo iba a matar. Bueno, sí lo quería matar. Sí, no, entonces sí lo pasé normal. Allá en mi trabajo. Porque no me acuerdo que esto me haya costado tanta facilidad como ahorita. A ver, ocupo otro poder, como decías.
¿Pero cuál? Fíjate que me acomodo más con el normal, ¿eh? Tal vez porque no les he ocupado y no sé bien. De hecho, los que me gustaría jugar serían los X, porque cuando yo estaba chico, en PlayStation 1, los que estaban como de moda eran los X. Y esos, pues obviamente se ven mejor y tienen muchas más cosas. Pero no los he comprado. Pues voy a ver si lo... No creo que acabo de lo acabar. Que ya no me alcanza, no. Pues vamos aquí. 51 minutos. Ya le dieron las coronas. Sí, ya sé. Doctor Willy, gente del mundo, espero que estén disfrutando los efectos de mi Roboensa virus. Si hay algún robot que quiera la cura, todo lo que tienen que hacer es trabajar para mí y no piensen que Mega Man los va a salvar, como siempre lo hace. Dice, él está... Pues es como si dijera, él está enfermo con un nuevo caso de Roboensa. Ahora, tú finalmente vas a ver al gran genio, al verdadero genio Dr. Willy. El mundo es mío. Achu. You have known this was Dr. Wheels doing all along. I have to stop. Ya, ¿para qué estoy leyendo, va? Ya sé. ¿Y ahora la que se va a morir es ella? Porque me salvó. ¡Ay, madre! ¿Cuánto aguantan? ¡Ay, no! ¿Cuatro? Okay.
que era dorado. Uy. Oh, sí, genial, caí donde... ¿Te gusta más rol? Ah, ya me voy a matar. Bueno, lo importante es que sí lo salve. Pues se supone que cuando acabas con Mega Man la historia te dejan jugar con el otro, ¿no? Tengo entendido. Yo me acuerdo que vi un... No, ¿para qué le juego? Yo me acuerdo que vi un speedrun. Uy, uy. Incluso el menú ya estaba diferente. Como que cuando acabas con Mega Man te desbloquean, ¿no? Como que la historia de él, o no sé si es lo mismo, pero con él, ¿no? Uy. Órale, hijo. Bueno, ahí te quedas. Otra vez. Ah, es otro. No, pues aquí me voy a hacer todos mis saludes. Digo, pues hasta este mundo está bien, ¿no? Uy, me voy a matar. Tengo 7 saludes. Fíjate que no soy muy fan, ¿eh? O sea, reconozco que son juegos... Reconozco que son juegos, pues ya de historia. Y pues con su respectiva reputación. Pero no... A mí nunca me llamó la atención Mega Man. O sea, bueno, en general el juego y sus personajes. Uy, uy. Nada más tengo muchos recuerdos del... Uy. Tengo muchos recuerdos de los X, porque cuando yo jugaba Play 1, hace como 1000 años, eran los que estaban. Estos no me tocaron, o sea, cuando yo estaba chico, lo que estaba era el Super Nintendo, iba de salida, y estaba el Nintendo 64 y el PlayStation 1. Entonces ahí me tocó como que la mitad de la vida, o sea, yo le entré como a la mitad, como en el 98 por ahí. Y yo nunca tuve conocimiento de esto. Hasta que ya crecí. Y digo, y... No, no me dejas saltar, qué perro.
pues ya cuando estuve trabajando en videojuegos, pues es cuando aprendes cuántos hay, cuánto valen y qué tan difíciles están y eso. Y pues no sé, fíjate que a mí no me gustan. O sea, en general los juegos retro son muy poquitos los que... No es que no me gusten, más bien... Ay, perro. Más bien no es que no me gusten. Más bien es que... Ah, es que dice que van a sacar. Dice que van a sacar, ni sé por dónde lo van a sacar. Sí, no, no, la verdad no, Si me pidieras casarme a mí con algo, pues sería con los juegos de Play 1. Porque pues sí, significaron más como que para mí que los juegos de NES o de o arcades o... Uy, aquí me vas a salvar, qué bien. Pero sí, o sea, son muy buenos. Pero sí, no... No son completamente lo mío. Para ti sí, igual, supongo. No, ni me alcanza. Soy pobre. Ya nada más faltan 2000 de... Creo que por aquí me quedé, ¿eh? En el otro. Y creo que de este ya no sé si es este o... No, creo que este sí lo pasé. Que ya no pude pasar ese que sigue. Porque nada más llegué con el... Me llegué con el último, o sea, con el jefe jefe. Me quedé a... Ya se dijo... Pero son muy buenos, sí, eso sí. Y muy difíciles. Luego desgraciadamente como pues te pones a jugar juegos nuevos porque pues es lo que es todo de moda. Pues te empiezas a acostumbrar a esos juegos y te desacostumbras a estos. Ay, ¿puedo ir por esa? No, ya no sé. Desacostumbras a estos, y ya cuando los juegas estos, pues ya son una basura. Bueno, lo digo así como de que ya... Oh. ¿Qué es este? Híjole, pero bueno, no ya. Voy a ver si lo puedo acabar con solo Mega Man. Porque no sé, siento que voy a perder mucho tiempo intentándolo pasar con uno y después no, no, pues me pude y... Ah, que no salte, tenga... Ah. Ah, yo me acuerdo dónde me quedé. Me quedé en un enemigo que era como una... Era una especie como de cabezas. No sé si decirlo así. Como una máquina o algo así. Vida, entonces no. No, en este no, me quedé. Los putos toques.
rápido. Genial. Para acá. Uy, casi caigo en los picos. Uy, casi agarro la vida. Bueno, pero el dinero sí. Oh no, ¿y ahora cómo brinco ya? Idiota. No puedo brincar. Ah, pues tengo mi... chingados estos güeyes, ¿no? Oh. Bueno, ya. Aquí. Ay, casi me mató. Entonces, ¿no era este? Entonces este, ¿no? Uy. Oh, sí, ya sabía. Ay. ¿En serio desde aquí? Sí, exactamente ese. Creo que tengo que ocupar esta cosa, ¿no? Ahí, donde me maté. Ok, entonces me voy aquí. Y ya. Voy aquí. Como que me chamaquean. No me chamaqueo. Uy. Y ya ocúpalo. Para no caer otra vez. No, mames. Ha 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 ha
Oh, no. Lo que no sé si bajan. No sé si será el perro porque no quiero caer en los picos. Ay, no, ay, pero si ni los toque. Yo creo que voy a resetear porque esas vidas me van a hacer falta. Son nada más dos vidas, pero es que esas vidas siento que las puedo, o sea, más bien me está yendo mal por suerte, porque realmente es difícil. Entonces siento que esas vidas las puedo, las puedo ahorrar. En lugar de estarlas perdiendo ahí. Más que voy a tener que volver a pelear con las esas como pájaros, ¿no? Es que está fácil, pero... Uy.
no, no. De hecho, voy mejor, ¿no? ¿Qué problema es aquí? No, pero si se bajaba primero la otra. Ya empezó la humillación. A Jairín. Lo que pensé que nunca iba a llegar ya llegó. Es que el problema es que no sé si los tubos bajan cuando estás o son automáticos. O sea, sí ubico que son automáticos. A ver, entonces aquí tendría que saltar. Ya pasó que sigue, ¿no? Primero que salte en medio. Ok. Aquí tengo que esperar a que pase este. Aquí yo creo que voy a ocupar esto. A que baje. Aquí también. Uy, me hubiera seguido. No sé qué tenga que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Uy. No me preocupo tanto porque tengo vida. Oh, no. ¿Y cómo le doy el de arriba? Es que
es imposible. ¡Ah! Para una. Sí. Los demás no sé ni siquiera qué es. ¿Esto qué es? No. Sí, estoy bien. Una vida. No. Uy. Uy, el camarón metálico. Otra vez. Otra vez, espérate, hijo. Ah, chinga. Ay, ¿cómo quieren que salte? No me estoy desesperando. Sabía que este... A ver, tengo una idea. Ah, pero... van a salir los camarones. Uf. ¿Y cómo se supone que paso ahí? O sea... No, hijo. Ah, chinga. Uy, ya casi me mato ahí. Tengo una idea. Pero no sé si sirva. Esto más tengo todo guardado. No, aquí tampoco. Oh.
¿Cómo le hice hace rato? Yo creo que esto no va a contar. Uy. Es que me da... Pero si no brinqué a... Que me desesperé. Es que sí ubico que puedes brincar relativamente lento, pero... Uy, no. No, 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 no. Uy, vete. No. Qué increíble que te desespere más esto que el jefe. No, 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 no. No. Vete. Uy. Vete. Ya le chingada. Uy. Ahí te me va a matar algo aquí. Uy, y si no estuviera esa cosa, esas rojas. Vale, yo hubiera hecho coraje. Brinca, idiota. Mira, ya estoy pasando del cariño al insulto. Ah, está re idiota este güey. Ah, sí les puedo disparar desde aquí. No, no. Una vez y una vida. Ya la perdida. Oh no, creo que eso está más difícil. Te juro que si muero aquí. No, 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 no. No.
para allá. De regreso. Va para acá otra vez. No. Uy. Ah, sí llegué. Uy. Iba a saltar al vacío. Oh no. Oh no, voy a caer. No, mejor pido ayuda. Este no. Llévame. Uy, no. Este es el que me costó trabajo. Sí, esta cosa me desespera mucho. Mucho. Sí, esta cosa me va a sacar de aquí. Ya lo sé. Aquí en este jefe me quedé. Porque tienes que aprender todos los patrones. Aquí voy a ocupar todas mis vidas. Bueno, no, porque no sé qué me enseñan. No importa, pero... No importa ocupar todas mis vidas con tal de que lo mate, porque no me desespera mucho así exactamente. Chingada madre. Sí, me acuerdo mucho de esta cosa. Aquí me quedé, de hecho. Este no lo pude. No está difícil, es lo peor. Ah, sí, que no. No está difícil, de hecho, pero o sea, en estos segundos no te puedes memorizar todo, estás simplemente tratando de esquivarlo, ¿sabes? Falta uno. Así le pude dar. Muere, perro. Ya le bajé casi todo, nada, todo. La mitad. Uy. Ah, chinga. Bueno, hasta que me baje más. No, había un mosco. Fíjate. Uy. Sí, claro. Te juro que no me molesta que me peguen mientras no me maten. Porque ahorita que me baje más, me pongo vida y ya. Perro. Los rayos están todos chapos. Thank you.
Y no está difícil, que es lo chistoso. Está súper fácil. Uy. Ya, yo creo que ya. Ya, porque tengo que reservar para el último jefe, ¿no? Ah, chingada. Quiero por dónde va a salir. Que me alcance para una. No, no me alcanza. No sé si este ya es el último nivel o es el penúltimo. Bueno, creo que es el último, debe ser el último. Aquí sí no sé nada. Aquí sí no sé. No sé qué me va a salir. No sé si. Puedo subir por acá. Ah, ya la chingada. Uf, una vida. Pero no necesito vida. O sea, lo puedo agarrar. Mira, necesitaría la de allá, que es energía. Chacos. Me puedo bajar, ¿verdad? ¿Me puedo regresar? No, no me puedo regresar. Entonces me tengo que bajar hasta abajo. Ir por esa energía. Pero me van a matar, ¿verdad? Me tengo que bajar. Lo intento, no lo intento, no, vámonos así. Porque luego por intentarlo me van a matar y va a salir peor. ¿Ya es el último? ¿Tú sabes? Oye, ¿por qué hay muchas puertas? ¿Voy a pelear con todos? No manches. Aquí esto no es justo. Pues así no lo voy a acabar. Ah. No, pues no.
creo que tendré que... ¿Qué opinas? ¿Busco spoilers? Es que... No entiendo por qué tanto voy a luchar con todos. Elegir con sabiduría. Pero no quiero elegir con sabiduría, quiero acabarlo. ¿Qué opinas? ¿Qué hago? Es que no sé. O sea, tengo que realizar con todos. O en una me va a llevar con el jefe final. Bueno, el... ¿Qué opinas? Yo menos. Es que no sé, o sea, igual y una es la que me averigua esta, ¿no? ¿Y qué pasa si me vuelvo a meter? Ah, ya no me deja. Ah, es que dejan de parpadear. ¿O crees que tengo que pasar por todo? No sé, se me hace un poco injusto, ¿no crees? Si ya te costó un huevo ganarle. No, y yo sé que con, como me decías, igual con un ítem le tengo que ir rápido, pero... Pues si te gastas todo lo de los ítems y sigues ese final, ¿qué le vas a hacer? ¿Qué vas a...? Ah, chica, este güey ni siquiera está difícil. O sea, lo siento un poquito más fácil de lo que estaba antes. Pero pues aún así, obviamente, no voy a gastar toda mi vida aquí. Ve, ni siquiera me restauran toda la vida. Mejor hubiera puesto a Isaac. Es que no sé si tengo que ir con todo. ¿Qué dice ahí atrás? Dice Dr. Willy, Teleport System. Y es igual a infinito. Ay, si esa madre le echa más rápido. Y antes no estaba, no iba tan rápido. Esa cosa va más rápido que antes. Qué injusto es este juego, eh. No quiero gastar mis vidas en mi salud. Quedan 4. Creo que sí tengo que pelear con todas, ¿eh? Pues no. Nada más esta salta y la corriente. Esto es lo que hace. Uy. Uy. Me pongo cerquita para que las lances aquí. Uy.
Ya, ese estuvo bien fácil, ese sí. Ese sí, para que veas. Mentira, quedaban 5. No había visto lo de hasta arriba. Cuando brincas se tiene, ni siquiera te da tiempo de brincar de otro lado. O sea, no hay un espacio donde digas, ah, sí, tengo que brincar precisamente. Y aunque venga hacia mí, ¿ves? Lo puedo esquivar. ¿Qué dice? Una vez leí un manga. Mejor, estaba raro porque los asesinos eran las gallinas. ¿Pero gallinas así normales o gallinas así como monstruosas? Sí, no, pues tenía que pasar por todo. Uy, estoy bien molesto, esos pinches espadas no se dejan. Chinga. Y luego brincar sobre ti. Qué castrosos son estos. ¿Y por qué? ¿Qué sentido tiene pelear dos veces con ellos? No entiendo. Mira, aquí se va a tener que ocupar vida. Y ya para jefe final no van a hacer sin nada. Qué bonito. Y te juro que podría cambiar de ítem. Pero como lo tienes que pasar así como cambiar por pestaña, ni siquiera sé. O sea, no puedo concentrarme en ítems y en esquivarlo al mismo tiempo. Chingado.
muere perro, ya muere perro. Ve. No mames, no, no lo mate, hijo de su madre. Ah, ok. Es en medio, ok. ¿Qué dices? Era las personas mayores de 30, creo, se convertían en gallinas gigantes y se comían a los jóvenes. Órale. ¿Y da risa o da miedo? ¿O cómo? No entiendo, aquí le tengo que dar. No entiendo, aquí le tengo que dar. Aquí le tengo que dar. No entiendo. Ah, si me matan me van a regresar a todos los jefes otra vez. No entiendo, aquí le tengo que dar. A la cara. Yo por eso que ni siquiera es el jefe final. Creo. El jefe final es el doctor, ¿no? Estoy jugando muy mal. Como lo esperaba. Alcanza. Me alcanza por una vida. Pero es que era como anime o como una película medio realista. ¿Qué es eso? O sea, pero no me atacan mientras los esquive.
Si no me atacan. Oh. Bueno, así lo puedo hacer. Pero si estoy. Ni siquiera es por aquí. ¿Cómo se les ocurrió todo esto a los chinos? ¿En qué mundo cabe hacer esto? ¿Dónde está esto? ¿Y ahora qué? ¡Uy! Ah, era un manga. Es que te voy a contar. Y no, ahora sí que no lo tomes a mal, porque bueno, no es tomarlo mal. Yo no sé nada de anime, yo no sé nada de cómics. Obviamente conozco superhéroes y he visto películas de superhéroes, que es lo más comercial, pero yo no sé de anime. Así que me dices, obviamente conozco que lo más popular, ¿no? Que es como Naruto, One Piece, lo comercial, como la música, como las películas, y Ataque de los Titanes, y que... Pero yo no soy fan, o sea, la verdad a mí no me... Yo prefiero ver series, porque yo soy muy gringo. A ver, películas coreanas, japonesas. Y de hecho yo donde trabajo, pues es chistoso porque trabajé un tiempo en una friki plaza. Imagino que las ubicas. Y pues ahí venden puro anime. Bueno, no todo, ya son más de 10. Pero siguen vendiendo mangas y cómics y así, cosplay y todo eso. Y pues a mí no, o sea, yo soy un tipo que le gusta la lucha libre y el fútbol americano. Y, ay no, la lucha libre y el fútbol americano y más me gusta. La UFC, música europea. Uy, pensé que quería algo. Entonces, ¿qué dices? Yo me quejé de lo complicado pero no, yo pensé que desde entonces está peor. Pues sí, entonces haz de cuenta que a mí me gusta todo eso. Entonces, uy. Y creo que sí, como pelea al final, ¿no? Mira, para no hacer coraje, te voy contando lo que te decía. Entonces... Madre, ya estoy haciendo coraje. Entonces, digamos porque tengo las vidas, ¿no? No quiero pasarlo. No, definitivamente no lo quiero pasar en la hasta que yo esté menos debido. Me doy cuenta que yo soy muy gringo, la neta. A mí no me gusta la comida japonesa. Me encanta el americano, me encanta el fútbol casi no. Me encanta la lucha libre gringa. Me encanta en general eso. Entonces, pues, obviamente mi perfil no es de alguien que le guste el anime. Me gustan las caricaturas, pero pues, así como caricaturas tontas como Billy Mandy, Renny Stimpy, Coraje, Johnny Bravo, Arnold. Pero no, obviamente vi Dragon Ball
si alguna vez vi One Piece, porque hace muchos años lo pasaban en la televisión abierta en la madrugada. Y pues, como todo, si lo empiezas a ver, no nomás así por ver, te empiezas a como clavar. Así como si ves una novela, una serie, y la ves 3-4 días seguidos, y ya como que te familiarizas con todo lo que está pasando. Y si ya como que te empieza a atraer, a llamar la atención. Pero yo no, o sea, la verdad, no lo tomo tan mal. Pero disfrutar juego, digo, disfrutar este... Veo manga y siento que está muy marcado lo que quieren decir. Por ejemplo, hace poco, yo tengo un este, un aparatito que se llama Roku. Y es como una cosa, como un Chromecast, órale. Es como un Chromecast donde puedes descargarle canales. Y canales, hay canales que están streamando todo el día. Y hay uno que se llama Locomotion, que está, de hecho, iba a ver una caricatura, pero creo que ya me pasé. La voy a ver en la madrugada. Este, y pasan cosas de los 90. Mira, sí lo acabé. Pero casi todo el día están pasando este, películas, animes. Y este, ya está enfermo. Ja, lol. Este, pasan animes y eso. Y no entendía. Una vez vi uno donde iban unos tipos y chocaron. Bueno, una tipa y un tipo iban corriendo. Iba una tipa corriendo hacia ellos y el tipo chocó con la tipa. Y la su amiga se siguió corriendo. Y el tipo chocó y ya se levantó y se fue. Y cuando llegó a su escuela estaba súper emocionado porque le dieron los chones a la chava que con la que chocó. Y me quedé así como de... Así como que viendo y dije, ¿neta? Dije, ¿hay gente a la que le gusta esto? O a mí no me causa gracia eso que hacen mucho los japoneses, de que les da pena y el dibujo del personaje principal como que cambia, como que se hace grande y como que le sale una gota junto a la cabeza y como una línea así como de que está penado. O como cuando lo sonrojan, como que exageran con la animación. O sea, lo entiendo, pero a mí no me causa como que interés o gracia o como que me alegre eso. Entonces este, no me llama la atención así en lo absoluto ese tipo de contenido. Entonces, este, donde trabajo, pues venden todo eso. Que cartas y que figuras y que juguetes y que muñequeras y que chamarras de un personaje y la verdad a mí no me llamó la atención. A lo que voy con todo esto, que mencionaste que es un manga, lo que viste, es este que... Un amigo, que sí es muy fan, me prestó, una vez no tenía internet, como que habíamos tenido fallas con Telmex, y me prestó uno y me dijo, léelo, te va a gustar, yo sé lo que te digo. Y fue así de, bueno, pues, está enfrente de mí, era un vecino así como, vecino de que es un local enfrente de mí. Y me lo prestó y pues ya cuando tenía tiempo muerto lo empecé a leer y me gustó. Pero no al punto de, ah, ya soy fan y quiero todo así. Y quiero investigar, sino dije, órale, no está mal. Y era el de... ¿Cómo se llamaba? Era el de Uzumaki. Uzumaki. Del dibujo, creo que el más popular es de la espiral. De que una tipa se le está yendo como el ojo en una espiral. Y ya después vi que hay una película. Y que el tipo tiene un buen de mangas o libros o no sé cómo se les diga. Y es el único que he leído. Uzumaki o Uzumaki. Y ya, es lo único que he leído. Es lo único que he visto. Porque ahí donde iba están las tiendas de Panini. Y pues son estantes llenas de esas cosas. Y la verdad no, ¿eh? Me llama más la atención los cómics de superhéroes
así como Batman, Superman y... Pero desgraciadamente ya hay tantos, o sea, ya son muchísimos cómics, y que sacan que Batman del futuro, y que, Batman, y que Superman de no sé dónde, y que no sé qué año cero, y que hay como 15 Spider-Man, y, o sea, como si fueran multiversos o líneas temporales. Y ya es tanto contenido que la verdad me abruma, porque ni siquiera sabes por dónde empezar. Porque que hay un que hay una historia donde Batman murió, y que otra que es su hijo, y que otra donde ya es viejo, y que otra donde Superman murió, y que otra donde Flash va al pasado o algo así. Entonces pues no, nada más así como que fue así como de ay, no quiero nada más uno, pero pues son muchos, entonces no sé cuál, entonces ya no quiero nada. Entonces pero pues digo, me imagino que hay gente que es todo lo contrario, que les gusta mucho y coleccionan y cambian y todo eso. Pero no, la verdad, cuando tengo ese dinero normalmente me lo gasto en comida o en juegos o en ropa. Yo no sería de los que compraría figuras de 2,000, 3,000, 5,000 pesos, o de los que hacen que como cosplay. No, la verdad no, yo no soy de esos. Entonces pues sí, me imagino que a ti sí te gustan los mangas, ¿no? O algo así. Y está bien, tengo varias amigas que sí, que sé que les gusta todo eso. Pero pues no, ni siquiera me cuentan porque saben que no les voy a entender. Oh, me dieron dos logros. William Machine. Willy Capsule. 1:40. Pues no estuvo mal, ¿eh? Según yo, me dan a escoger, ¿no? O sea, sí voy a escoger este antes, pero... ¿Este qué tiene de diferente? No lo voy a jugar otra vez, solamente estoy probando. ¿Sí me escuchas? Pues llevo hablando 1,000 horas y no me has escuchado. Ah, disparan más cosas. Son más rápidos. Ay, me pegó el pez. Uy. Eso no lo hacía antes. No, pues sí está mal. Está más abrumador. ¿Pero sirve de algo su escudo? No más que verlo. Ah, está bien, ya, vámonos. Ah, no quería acabarlo, de hecho. ¿Me escuchas?
Chao, ¿me escuchas?